Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Sailor Moon News desde la Ciudad de México. Les saluda su amigo Jonathan Umuri. Hola, hola, ¿cómo están todos? Ya martes 12 de septiembre de 2023, 2023. Estamos a unos días acá en México de celebrar con todo pues el día más patrio, ¿verdad? El día más festivo para celebrar todos en México a lo largo y ancho de la República Mexicana, así que díganme ustedes en el chat en vivo y aquí abajo en la caja de comentarios si nos estás viendo en repetición, ¿cómo vas a celebrar este 15 de septiembre, este 16 de septiembre, en compañía de la familia, con amigos? Bueno, Cuéntenmelo todo, por favor, y antes de comenzar les recuerdo que pues ya pueden ser miembros del canal y disfrutar del contenido extra que vamos a tener para todos los munis, así que estén bien pendientes, si eres miembro del canal, espera un ratiquito porque ya estamos a nada de que tengamos el primer programa directamente para miembros Moonis para miembros de Para Ti TV así que si todavía no activas tu membresía qué esperas en la descripción del video lo primero que encuentras es ese link para que en cuestión de segunditos te hagas de tu membresía y nos estés acompañando así que recuerden háganse de su membresía y sean miembros de Para Ti TV y también los invito a que visiten revistaparatit.mx nuestro hogar en la red en donde siempre estamos informando también las últimas novedades del universo de Sailor Moon así que la información Moonie no se detiene los martes nada más acá en Para Ti TV en el Sailor Moon News, sino que sigue 24 por 7 en nuestro sitio en la red. Así que ya lo saben, revista nuestro hogar en la red, donde siempre los esperamos, pues con mucho gusto. Y este martes vamos viendo la portada Black Lady. Dios mío, ¿qué está haciendo ahí la. la ahora sí que, híjole, esa versión tan 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 complicada, verdad? Vamos a decirlo así de nuestra querida y a veces un tanto no tan querida Chibiusa. Bueno, pues más adelante les voy a contar todos los detalles al respecto y por qué está en la portada. Además, tenemos la verdad detrás de la familia Tsukino. ¿Qué pasa con esta familia? ¿Qué pasa con la familia de Usagi? Con la familia, pues eh, con la cual ella encarna. En esta ocasión, ¿verdad? Ahora sí que su familia más reciente, la de la última encarnación, aquí vamos a darles a conocer la verdad detrás de esta familia. ¿Por qué son así? ¿Por qué se llaman así? Todo eso lo vamos a descubrir juntos en unos minutitos más. ¿Y qué les parece si van por una botana, pues, deliciosa, una bebida refrescante, si hace calorcito o si tienen frío, algo calientito? Porque vamos a entrar ya de lleno con la información Mooney. Y bueno, Black Lady está de regreso y claro que lo hace, pero miren cómo... Con esta línea de productos, la verdad es que a mí me sorprendió mucho y literal, aquí llega Black Lady con una colección que está en la Sailor Moon Store ya disponible, ¿verdad? Para que vayan haciendo su preventa, para que vayan haciendo sus apartaditos. Y bueno, voy a quitar el titular para que podamos ir observando la más diversa gama de productos que nos ofrece esta colección. Arriba justamente estamos viendo un acrílico portaplumas vemos cómo se entrega en estas típicas eh, plaquitas de, de acrílico y ya uno cuando lo desprende y lo va armando pues ya le da forma a Black Lady y a la base que justo nos va a servir para pues poder lucir alguno de los bolígrafos que queramos comprar en esta misma colección aquí vamos viendo también la parte delantera y trasera del bolígrafo es la silueta justamente de Black Lady una de las, eh, pues de las Nemesis, ¿verdad? Más, más, más populares en el universo de Sailor Moon. Yo sé que muchos quizá alucinan a, a Chibiusa, pero adoran, adoran, con confía ciega, a Black Lady. Así que vean, ahí están también estas plumas. Abajo tenemos un mini cuaderno de notas. Cabe destacar que no es como tal un cuadernito tipo eh, francés. Es un poquito más pequeño. un Se podría acercar un tanto más a este tipo de libretitas de viajero, ¿saben? No tanto una libretilla tal cual de bolsillo, pero sí una pequeña libretita de, de viajero, que está bastante bien también. Eh, me hubiera gustado que el interior tuviera algún detalle, algún distintivo de Black Lady, parece que es simplemente a raya. Y la portada, pues es justo la silueta de Black Lady, un diseño elegante, un diseño un tanto más adulto, hay que decirlo, con el cual, bueno, pues todos los seguidores de Sailor Moon que ya están en el rollo laboral, que ya están en el rollo de oficina, pues creo que lo pueden llevar con bastante orgullo y sin mayor complejo, ni mucho menos. Además, están también los portaminas, que son estos que vemos en rosa, y es un tanto, pues este juego tipo... Eh, pues lo que antes se le llamaba eh, un tanto el inverso a lo que vemos en las plumas, ¿no? O sea, el negativo como tal. En las plumas la silueta de Black Lady es rosa y el fondo es negro. Y aquí vemos en el portaminas que el fondo es rosa y la silueta de Black Lady es la que está en negro. Entonces es un poquito el mismo diseño, salvo este juego que se hace, eh, como les decía tipo negativo, ¿no? Que se le llama en el rollo de diseño. ¿Cómo ven estos primeros cuatro productos de la colección Black Lady? ¿Les gustan? ¿Piensan encargarlos? ¿Pasan sin ver de plano? Cuéntenmelo todo, por favor. ¿A ustedes eh, cuál les gustaría agregar a su colección Mooney? ¿Se esperaban de pronto que en vísperas de Halloween 2023 nos llegara esta colección dedicada a Black Lady? La verdad es que a mí me ha sorprendido de Sailor Moon Store porque yo no tenía, bueno, pero ni pensado que fueran a lanzar en este momento del año, algo dedicado a Black Lady, sobre todo porque sabemos que en Japón el tema se supone, ¿verdad? Se supone que era Sailor Moon Cosmos. Al igual que alrededor de todo el mundo y creo que bueno pues como que ya ya también ellos le están dando vuelta a la hoja ya le están dando carpetazo a Sailor Moon Cosmos y están retomando pues personajes de arcos previos como es el caso de Black Lady pero bueno chicos vámonos con más imágenes porque hay más de esta colección de Black Lady y vean nada más hay una fragancia también llega una fragancia original de la Sailor Moon Store como estamos viendo acá y la verdad es que Pinta interesante, es un aroma que comienza un tanto con nardos y coco, con un aroma maduro y con un toque de misterio, ¿no? Seguido por unos toques también de jazmín y el toque dulce de las almendras amargas del clavo. La verdad es que es una combinación interesante, también tiene un poquito de sándalo, de vainilla y un acorde de almizcle redondeado que, pues, promete dar tranquilidad, serenidad a quien lo use a quien lleve esta fragancia en su piel. Creo que puede ser interesante arriesgarse de pronto y ver qué tal eh, está eh, esta fragancia. Eh, creo que los ingredientes son un tanto caprichosos, habremos de decirlo que al final del día si está bien realizado el trabajo si está bien realizada la creación de esta fragancia tendrá un olor agradable pero también puede correr el riesgo de tener un aroma tipo aromatizante de habitaciones es verdad porque pues es una salida de nardo coco limón el corazón de la fragancia se supone que es clavo jazmín almendra amarga y el fondo justo sándalo vainilla y almizcle entonces mmm, les digo la verdad es que Caprichosos los, los, así que los ingredientes eh, habrá, que, habrá que esperar a ver si algún muni de por acá de México, de Estados Unidos, se hace de su fragancia y nos dice si al final de cuentas es una fragancia que prometa que, que vale la pena, no solo por el envase, no solo por el frasquito, sino eh, también por el aroma. Y bueno, pues ahorita están en esta promoción de que te dan un regalo extra en la compra del perfume, ¿verdad? Entonces te puedes llevar como que un, un dije en la forma de el clásico arete de Black Lady. Híjole, yo creo que aquí sí me la pensaría más, sí me la pensaría dos veces en adquirir esta fragancia o no, porque pues sabemos que los costos son eh, bastante, ¿no? O sea, la verdad es que sale cariñoso, sale costoso para un muni de América el estar eh, adquiriendo fragancias de Japón, porque hay muchas tarifas de importación hay el riesgo de que de pronto pues se pudiera dañar la cajita porque ustedes saben que somos coleccionistas de todo y quizá el frasco eh, nos llegue intacto y podamos disfrutar de usar esta fragancia pero la verdad es que al momento de estar eh, pues en rollos de transporte y etcétera eh, podríamos correr el riesgo de que pues sufriera un accidente la cajita, o que nos llegará un tanto más alta la tasa de importación. Entonces, creo que ahí está el único detalle, ahí está la única, pues, contra, ¿verdad? De adquirir este producto, amén de que también nos puede pasar que no sea lo que estábamos esperando, que no sea eh, de nuestro agrado la fragancia y siempre considerado como un tanto un desperdicio, eh, por muy coleccionista que uno sea. Adquirir una fragancia que no se va a usar, ¿no? O sea, creo que lo más cool es de pronto, sí, tener ahí una fragancia que nos agrade, pero darle un uso y poderla estar disfrutando también. Entonces, creo que es también muy, muy, muy caprichoso el estar con este tipo de, de productos a las ciegas, ¿no? Pero bueno, ahí están tanto el producto de papelería como las fragancias. Para que pues los que gusten y tengan acceso a la Sailor Moon Store o alguien que les pueda conseguir los productos de Black Lady se armen de su kit completo, que yo sé que muchos pues, van a querer toda la colección porque son superfans de Black Lady. Díganmelo ustedes acá en el chat y también pues en la caja de comentarios y vámonos con más porque hay una verdad detrás de la familia Tsukino. Hace ocho días le hicimos homenaje a vida a nuestra querida Naoko Takeuchi y bueno, no la bajamos de mil cosas, ¿verdad? Pero hoy no le va a tocar, hoy no le va a tocar regaño a, a Naoko Takeuchi, hoy le va a tocar pues un bonito detalle, ¿verdad? Un bonito homenaje también. Porque hay que hablar de la familia Tsukino y hay un secreto detrás de estos personajes que a mí me interesa mucho que conozcan, si es que todavía no lo saben. Y si lo saben, pues que lo platiquemos. Y tiene que ver con el origen de los nombres y la inspiración que tuvo Naoka Takeuchi para papá Kenji, para Mamá Ikuko y para el pequeño Shingo. La verdad es que estos nombres. Vamos comenzando por ahí, pertenecen al padre, madre y hermano de Naoko Takeuchi en la vida real. Es decir, el papá de Naoko Takeuchi se llama Kenji, la mamá de Naoko Takeuchi se llama Ikuko. Y el hermano de Naoko se llama Shingo, entonces eh, ella tomó inspiración en su propia familia para construir la familia de Usagi Tsukino y siempre se sintió orgullosa de poder tener este detalle presente en su manga y luego pues en la versión animada de los noventas y que su familia también pudiera sentirse un poquito acariciada, un poquito reconocida por Naoko Takeuchi, con este detalle que, bueno, pues puede parecer un tanto simple o puede parecer un tanto como de que, ok, ¿y qué más? Pero creo que, bueno, pues para cualquiera que sea familiar de un artista, de alguien que sea creativo, que escriba una historia o que dibuje un manga, un cómic, siempre es como que muy bonito saber que ahí hay un detalle especial para ti, que hay algún personaje con el que compartes nombre o que tiene algunas características tuyas, ya sea en personalidad o físicas, y que su autor o autora te lo haga conocer y que tú lo sepas, creo que es algo muy especial. Y ya luego, si la obra, como en el caso de Sailor Moon, se hace extremadamente. Popular, bueno, pues qué, qué mejor, ¿no? O sea, imagínense ustedes poder estar ahí en el manga de Naoko Takeuchi. De hecho, en Japón hicieron un concurso, ya una vez que el manga estaba, bueno, gozando de las mieles del éxito y también ya estaba la versión animada en la televisión nipona, y empezaron a hacer un concurso para eh, conseguir eh, donativos, para beneficencia, etcétera. Y uno de los premios fue justamente que eh, algún afortunado, lograr aparecer dentro del manga de Sailor Moon y así lo cumplió Naoko Takeuchi, Naoko Takeuchi, perdón, hubo ahí un afortunado que se llevó ese premio y aparece por ahí en uno de los eh, episodios espe especiales de Sailor Moon en el manga, entonces pues creo que un buen detalle y la verdad, miren... Creo que habla también de los valores familiares que tiene Naoko, que así como dijimos que pues para los negocios es caprichosona y a veces temperamental, también hay que decir que es una mujer de familia, también ahora le vamos a reconocer, ¿verdad? También lo bueno que tiene Naoko Takeuchi y creo que tanto como hija como como madre y esposa ha sabido ser... Eh, pues ha, ha sabido actuar de la manera correcta, ha sabido ser buena hija, ha sabido ser buena esposa, buena madre. Entonces creo que esos valores familiares los tiene muy, muy, muy bien cimentados Naoko Takeuchi, a mente que pues ella siempre soñó, ¿no? Con vestirse de blanco, con formar su propia familia y vaya que tuvo un buen ejemplo en casa porque pues justamente fueron esas bases tan sólidas, ese amor por la familia, esa unión familiar que le hicieron saber sus padres las que hicieron pues que Naoko Takeuchi hoy día pueda formar su propia familia, su propio hogar y llevar un matrimonio exitoso y también una maternidad bastante bien lograda hasta el momento, ¿no? Entonces, qué padre. Y miren, ahí está también un reconocimiento para Naoko Takeuchi, un detalle detrás de cámaras que muchos no sabían de lo que es eh, pues la familia Tsukino. Y bueno chicos, vámonos con los tesoros Muni que esta vez, bueno, mi querida. Ángela está, bueno, o sea, de manteles largos y ustedes no van a poder, ahora sí que, negar. Y no van a poder sentirse alegres también por Angela que nos comparte que se hizo de uno de los cuadernos bueno más 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 cotizados entre los coleccionistas de Sailor Moon y es este hermoso cuaderno que en su momento bueno Nakayoshi sacara allá en 1992 hace ya algunos ayeres verdad pero vean qué bonito está estos detalles es justo lo que les decía en, el, en la nueva libretita como para de, de Black Lady que es simplemente la hoja a renglón y no tiene ningún detalle vean cómo aquí se sí había detalles cómo aquí si sí vemos a los personajes en su versión chibi la verdad es que está muy 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 bonito a mí me agradó mucho y creo que híjole pieza de colección sí o sí la verdad es que qué afortunada qué afortunada mi querida Ángela Martínez por hacerte de este cuaderno y gracias gracias por compartirnos estas fotos tan bonitas ¿Qué hiciste del mismo? La verdad es que un verdadero tesoro muni de colección. Y bueno, pues la duda de siempre, ¿verdad? La pregunta del millón: ¿vas a usarlo, Ángela? Si lo vas a, 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 a utilizar en este ciclo escolar, o para hacer notas especiales, o de plano se va a quedar así, guardadito e inmaculado. Cuéntanoslo por favor, déjamelo aquí en la caja de comentarios. También todos ustedes, si tuvieran este cuaderno en sus manos, lo usarían, lo conservarían tal cual intacto, se lo heredarían a sus nietos Munis de un futuro cercano. Piensen por favor bien su respuesta que... Yo voy a leer todas y cada una de ellas. Y bueno, chicos, les recuerdo que este miércoles tenemos Streaming TV en, en punto de las nueve de la noche aquí en Para Ti TV. La mejor guía del streaming está aquí en Streaming TV en Para ti TV. Así que mañana, nueve de la noche, los espero. Con mucho gusto. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Tengan excelente luna. Vayan preparando por ahí el día patrio. Si son mexicanos, con un servidor. Y si no, pues súmense a esta celebración mexicana que están cordialmente invitados. Tengan excelente martes. Soy Jonathan Gomuri. Hasta la próxima.